Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a nuestro Facebook Live de Cernatura y Zen. Nos encontramos hoy día en una nueva versión de estas charlas que realizábamos, si lo recuerdan, el año pasado. Durante pandemia estuvimos haciendo charlas para poder mejorar el relato turístico y entregarle herramientas a nuestros prestadores de servicios, prestadores de servicios turísticos, para ir un poco aumentando este relato, ir enriqueciendo, ¿cierto?, qué es lo que comunicamos nosotros como a nuestros turistas y qué comunicamos a quienes nos visitan acá en la Patagonia. Así es que estamos súper contentos de volver con esta charla que tenemos hoy día, que hemos denominado Hay Ciencia, ¿ya? Hace un tiempo hemos estado trabajando en conjunto con el Centro de Investigación de los Ecosistemas de la Patagonia, quienes hoy día nos van a hacer una presentación de Ecología de los Bosques Nativos de Aysén Patagonia. Así es que, nada, invitarlos a que puedan compartir, ¿cierto?, este link, que puedan compartir este en vivo, invitar a nuestros prestadores de servicio también a que se unan y recordarles que estas charlas quedan guardadas en nuestro Facebook Live, quedan directamente en nuestro Facebook de Cernatura Aysén, para que a futuro también lo puedan compartir con sus colaboradores, con sus trabajadores y en el fondo con quien ustedes gusten para poder ir enriqueciendo el relato, ¿cierto? Que nuestros turistas tengan la mejor de las disposiciones y la mejor información al momento que nos visiten acá en la Patagonia. Así es que darle la más cordial bienvenida a todos. Y nada, me queda presentar ahora quienes nos van a acompañar. Ellos son dos profesionales del CIEP. Vamos a tener a Mónica Toro, que es investigadora residente del Centro de Investigación de los Ecosistemas de la Patagonia, y doctora en Ciencias Agrarias y Forestales, y don Alejandro Huerta, investigador residente del CIEP, doctor en Ciencias Agrarias y Forestales. Creo que lo dije bien. Así que le damos la bienvenida, chiquillos, a este live. Agradecer también por colaborar con nosotros y por querer mostrar esto a nuestros prestadores de servicios. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas No, tardes. buenas tardes ahora a todos y un honor estar participando en esta charla y en esta iniciativa de divulgación científica y turismo. Que de hecho es una muy buena alianza y que es súper necesaria para nuestros prestadores, ¿cierto? Y también para la gente que nos visita. Dejarles, chicos, el espacio. Tienen una presentación, así es que yo los dejo y vamos a estar respondiendo todas las consultas que se generen vía online por los comentarios de este Facebook Live al final de la presentación. Así es que los invitamos a poner atención y chiquillos, toda la pantalla es de ustedes. Perfecto, ¿se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla o Ahora sí. la presentación. la presentación? A ver. Súper bien. Ay. Bueno, primero que nada queremos presentar esta charla como justamente un espacio de diálogo entre el Grupo de Ecología Forestal del CIEP, donde tanto Mónica y yo estaremos conversando. Imaginar que estamos frente de ustedes, que ojalá disfruten la forma de presentar, que sea cómoda para este viernes y por supuesto que sea un gran aporte para toda la comunidad. Sí, vamos a ver si se ve la presentación. Ahí cambiamos de diapositiva, ¿se ve? Funcionando perfecto. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahí se ve. Ahí se Sí, ve la presentación, ¿verdad? se ve súper bien. Fantástico. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de qué bosques nativos encontramos en Aysén, qué tipo de bosque en su conjunto encontramos. Y vamos a iniciar diciendo de que estamos en la Patagonia Austral, por lo tanto estamos en una zona donde nuestros bosques son únicos, en muy buen estado de conservación muchas veces, y particularmente en Aysén encontramos la mayor superficie de bosque nativo en Chile, o sea, sobre 4 millones de hectáreas, en donde podemos encontrar varios tipos forestales, que es una forma de denominarlos. Por ejemplo, tenemos el tipo forestal Lenga y el tipo forestal Coigüe Magallanes, que representan al género Lotophagus. Son bosques que se encuentran más asociados en la montaña, en un clima un poco más frío. Y tenemos también el tipo forestal siempreverde y Sitla Huayteca, que están en una zona más asociada a la costa, es más húmeda, más lluviosa.
y representan muchas especies: arrayanes, canelos, cipreses, etc. Muchos de los notofagus pueden ver acá en el cursor, en este mapa, sería a mi derecha, están, digamos, concentrados hacia el sector oriental, más bien yendo hacia la estepa, y bueno, esta es una zona mucho más seca que la zona de la costa, donde son mayores las precipitaciones, y eso de alguna manera también repercute en cómo se compone la diversidad de especies que bueno, constituyen estos bosques o estos tipos forestales, donde, bueno, se podría decirse por básicamente la precipitación y las condiciones ambientales pueden resultar ser más favorables en términos de recuperación a ciertos tipos de manejo, turbios, que los que pueden ocurrir acá. Sobre todo también acá hay una fuerte presión humana, ¿no? Aquí se concentra, podemos ver nomás estas rutas donde, bueno, es donde hay dinámica humana. Y otra particularidad de, volviendo a este mapa de arriba, es que a esta latitud en el mundo no hay mucha superficie terrestre, y eso, bueno, como decía Mónica, nos hace particularmente únicos. En contraste, el hemisferio norte, donde podemos ver que hay una importante masa terrestre. Y bueno, eso también es entretenido porque de alguna forma, si queremos estar en el Señor de los Anillos, venga a Patagonia, porque bueno, tenemos bastante similitud con Nueva Zelanda, de hecho también hay bosques de notofagus allí. Así que eso también es algo muy importante que hay que resaltar desde el componente de bosque y turismo, que son estas particularidades que poco se ven en el resto del mundo. Sí, bueno. Acá nos vamos a concentrar un poco en mostrar aspectos de los bosques de notofagos y la diversidad vegetal asociada. Cuando uno piensa en bosques de notofagos, piensa en bosques como simples, con una especie, por ejemplo, un bosque de lenga, o un bosque de ñirre, o un bosque de coihue. Pero cuando vemos, nos agarramos o vemos la diversidad que hay abajo, por ejemplo, plantas, herbáceas, arbustos, vemos muchos colores, bueno, sobre todo en primavera, donde se pueden ver una gran cantidad de especies asociadas. Obviamente se asocia mucho al tipo que a veces las composiciones varían de acuerdo al bosque. Y también esto no puede decir mucho de variación ecológica, por ejemplo, interacciones ecológicas. ¿Qué pasa, no sé, por ejemplo, con un arbusto que puede ser alimento para aves, o refugio para otros mamíferos, insectos, incluso para la misma regeneración del bosque, que pueden haber asociaciones que pueden beneficiar a la regeneración? Así que tienen muchas particularidades que cuando uno lo ve a esa escala puede decir qué diversos son. Bueno, y si uno se agacha, como justamente también hay una forma de turismo, que se puede en miniatura, que con lente. Por ejemplo, acá, esto, la fotografía que está aquí es un musgo, y bueno, acá hay una plantita de regeneración. Entonces uno puede encontrar, digamos, potencial turístico a distintas escalas, como por ejemplo una escala micro, donde uno puede apreciar esa vegetación que ofrece los bosques, pero también podemos encontrar a otra escala, digamos, este tipo de paisaje más heterogéneo, bueno, obviamente más transformado, pero que también resulta muy atractivo para los visitantes. Bueno, también por seguir un poco del bosque notofagus, de las especies que podemos encontrar acá en Aysén, hay dos, digamos, grupos de diferenciarlos. Por ejemplo, las especies caducifolias, que son las especies que vemos que se transforman en rojo en el otoño y después botan sus hojas para el invierno, que es la lenga y el ñirre, que son ahí arriba, están como la forma de la hoja, que cuando ustedes, bueno, la podrían distinguir cuando van a algún sendero, hacen alguna visita a los bosques, una hoja más globosa, con un borde como más redondito. Tienen forma de corazón. Tienen como una forma de corazón. Y la especie siempre verde, que son los coihues, el coihue chiloé, el coihue mayanes o el coihue común, que tienen una hoja como más dura, más alargada y un borde como más aserrado, pero esta especie no mantiene sus hojas durante todo el año. Si bien van botando sus hojas cuando las ramas van envejeciendo, van cambiándose, van creciendo nuevas ramas, no bota la hoja absolutamente en el otoño.
Así como también otra particularidad es la semilla y su tamaño. El notofago tiene unas semillas tipo nueces que son muy pequeñas. Las más grandes, por lo menos de las especies que están acá en Aysén, es la de notofago pumilio, que es la lenga, y son con un cafecito, pero las de ñirre, la de coihue, que son los otros notofagos, son unas semillas muy pequeñitas. Entonces imagínense que desde esas semillas tan pequeñas podemos encontrar árboles de cientos de años bastante grandes. Así que tienen esas condiciones muy, muy atractivas. Sí, bueno, y la naturaleza es sabia, son pequeñitas y tienen esas como alitas, porque es dispersada por el viento. Por el viento. Entonces, que acá justamente es bastante importante. Claro, ¿no? Como el gran dispersor de semillas de notofago es el viento. En una especie ocurre que son a través de aves o animales, pero acá en esta especie, en este tipo de especies, es a través del viento. O sea, salen volando. Así que es así llegan. Bueno, también otras cosas que uno para comprender un poco más la ecología, no centrándonos un poco en la dificultad que puede tener un gráfico, que es la dinámica temporal y espacial de los bosques. Cuando uno quiere entenderlos, uno debe pensar en que en donde se encuentren ubicados pueden tener particularidades. No todos los bosques van a ser iguales en la montaña o en la costa, por ejemplo. Y la diversidad temporal también, que en el tiempo, como se pueden ver en esas fotos que están ahí, que son unas fotos en un mismo punto, tomadas durante todos los meses del año, a través de la fotografía hemisférica que toma con un lente de ojo de pez, podemos ver cómo cambia la estructura del bosque, o sea, cuando va botando sus hojas, y también medir la cantidad de luz que ingresa. Entonces, para nosotros, bueno, verlo desde este punto de vista es muy importante porque así podemos entender cómo funciona el bosque a través de su microclima, regulado por la cobertura y por la temperatura que producto de la cantidad de luz que ingresa. Claro, y ustedes dirán, bueno, ¿quién puede cambiar la cantidad de luz, mayor o menos cantidad de luz? Bueno, en el ingreso de especies, o sea, las plantas dependen mucho de la luz, entonces entre más abierto o más disposición de luz, puede haber un cierto grupo de plantas que se pueden estar más favorecidas que otras. Algunas de esas plantas puede que sean parte del ecosistema y no presenten ningún peligro, pero otras pueden llegar a beneficiarse demasiado y convertirse en un problema. Este es el caso de especies invasoras que tapan básicamente el sotobosque, o sea, la parte de abajo del bosque, e incluso complican el acceso de las personas. Puede ser una chaura que la conocemos y a veces no se puede entrar ni siquiera caballo, así que uno tiene todas las personas atrás y complicando el mismo. Entonces, es importante también tener en cuenta para el manejo. Sí. Bueno, y también pensando en esta cobertura, cuando también pensando en la época del año, por ejemplo, en la época de cuando comienza la primavera, o por ahí octubre, noviembre, empieza a florecer el bosque. Entonces esas flores que están arriba, unas rojas y amarillas, son flores masculinas, de la roja es la de coihue y esta amarilla es de lenga, empiezan a aparecer en este periodo. Luego también del crecimiento, desarrollo de las hojas, de nuevas ramas. Y ellas, bueno, tienen la misión de fecundar flores femeninas, que son muy pequeñitas, y esto ocurre ya en diciembre. A veces nosotros podemos ver flores en el piso del bosque, así que también se pueden distinguir, o a veces también se pueden ver en las ramas. Pero después cuando vamos avanzando en la fecha, por ahí ya en enero, febrero, empiezan a formarse los frutos. Y también se pueden llegar a distinguir en el piso también que va cayendo. Luego ya cuando empiezan a poco a entrar en el otoño, sobre todo cuando ya el color nos empieza a avisar, empiezan a formarse las semillas que caen más o menos entre marzo y mayo, y ya se pueden como llegar a reconocer ya más en el piso, porque la finalidad es que ya la semilla caiga y quede en el piso y sobreviva en el invierno, para poder germinar después de ya primavera, andando ya en el verano. Pero esto, bueno, la semilla siendo un fruto también, pues, para disposición de otros seres vivos, como aves, insectos o roedores, así también pasa por esas presiones que pueden darse a lo largo del periodo de la dispersión. Pero después, bueno, encontramos plantitas de ya en enero, febrero,
para después también estas plantas empiezan a tratar de sobrevivir a distintos aspectos, no sé, microclimáticos, por ejemplo, tienen las condiciones ideales y después ya conformar una planta más, ya más sólida y que forme parte del bosque en el futuro. Bueno, muchas cosas que también evaluamos, se pueden evaluar también, es que la semilla tampoco es que, bueno, uno diga, tengo una semilla y esta semilla se puede llegar a germinar. A veces hay fallas en que a veces las semillas vienen vacías. Pueden haber años con muchas semillas, pero esas semillas probablemente no son ideales para que germinen. Entonces, todo este estudio que se pueden realizar de la dinámica reproductiva del bosque son de importancia después para poder tomar decisiones de manejo. Por ejemplo, acá un caso que nosotros comenzamos este año a evaluar en la Reserva Nacional Lago Carlota, cuantificamos la cantidad de semillas que cayeron a fines de mayo, en donde en un bosque ya adulto, un bosque de ya bastante grande, bastante con una especie de avanzada edad, encontramos 200, 300 años ya, más o menos, encontramos en promedio 1,9 millones de semillas por hectárea. Este es un valor relativo de la superficie, bueno, de hectáreas que calculamos, donde por ejemplo el 3% de esa cantidad de semillas fueron consumidas por aves. Para poder como darnos cuenta, si vamos en el bosque y vemos estas semillas, vemos que tienen como un tajito ahí donde sacan el embrión. A veces come el embrión y deja la cáscara. Así que eso es fácil distinguirlo, bueno, en este caso la lenga, que es una semilla, es pequeña, pero no es muy distinguir, se puede distinguir bien. Y después también podemos ver, el 2,3% de lo que encontramos son atacados por insectos. Ahí hay una foto de una semilla con un agujero que es que utilizan algún tipo de mosca, de avispa, ingresan a la semilla, ponen sus huevos y ahí por ahí sale la larva. Así que también eso ocurre y eso lo podemos ver, así como también nosotros la semilla, también pasa con las hojas. Ahí tenemos una hoja, por ejemplo, de lenga sana, que todo bien, pero acá hay otra hoja que tiene como una fruta ahí. Entonces puede decir, ¿qué es eso? Puede ser, no es una semilla, no, como una manzana. No, es un ataque insecto. Es una agalla. Y dentro, si uno lo abre, puede tener larva, huevo, un montón de cosas. Así que eso es algo que nosotros estamos considerando porque de eso también depende qué puede generar. En el caso de esta reserva, es una reserva que, bueno, ahí Alejandro va a explicar más adelante, que fue bajo presión de incendios y hoy en día ha estado en restauración, pero que también esto nos sirve para poder evaluar la potencialidad de una restauración pasiva a través de las semillas. También, bueno, ¿por qué estudiamos también este tipo de variable de las semillas? También por el cambio climático. ¿Por qué? Porque la variación de la semilla entre los años varía, valga la redundancia, ya que, por ejemplo, en este caso, de este gráfico, los valores altos muestran una gran cantidad de semillas en algunos años, pero los otros hay valores más bajitos, donde hay años que no se produce nada de semillas. Entonces eso puede también atribuirse a cosas que tienen que ver con el clima. O sea, ya un fuerte viento puede repercutir en la fecundación de flores que puede bajar la tasa de producción de semillas, por ejemplo, o el frío, las heladas, por ejemplo. Eso es algo que también uno considera dentro de estos estudios, por eso el largo plazo es muy importante. Sí, por ejemplo, si ustedes ven acá en la parte de abajo del gráfico, son años, ¿no? 2012, 2013 hasta 2019, 2020, esos intervalos de años, periodos que algunos de ellos, o sea, estos son barras que indican que tanto se produjo en ese año o en ese periodo. Y podemos ver que en algunos, por ejemplo, acá, es alta, o sea, es mucho más alta barrita que en otros. Entonces, acá hubo mucha producción, acá hubo poca producción. Claro. ¿Qué pasa si yo vengo? Ay, perdón. ¿Qué pasa si yo vengo justamente un año donde hay poca producción? No, los bosques no producen nada, se acaba el planeta, el cambio climático afecta a los bosques. Por eso es importante estudiar en el tiempo.
porque después vamos a ver que bueno, hay un pulso de recuperación de producción. Claro, y bueno, y lo otro es que también eso puede pasar dependiendo de la especie, porque a veces pueden ser una especie siempre verde de Notophagus, que una puede ser súper buena la producción de semillas y para la otra puede ser malísima. Claro. Entonces, eso, por eso también estudiamos distintos lugares, distintas especies, para poder tener un panorama más amplio, sobre todo de los bosques que están siendo quizás más vulnerables o más afectados. Hay otra cosa aquí que también podemos ver el impacto un poco del cambio climático y ver si estos bosques pueden existir o no, es las copas. Por ejemplo, hay muerte de copas, donde podemos ver árboles con, no sé, que tiene una rama viva y la parte muerta. Eso también puede ser por un tema de clima, por haber un fenómeno que ocurrió años atrás, será 30, 40, 50 años atrás, pero que lo podemos ver a través del estudio de los árboles. También las heladas, ahí vemos una rata ahí como con escarcha. Eso puede llegar a secar también una rama. Entonces eso también impide el crecimiento. Puede llegar quizás a deformar un árbol, un arbolito que no va a crecer bien. Así como también puede que verse, por ejemplo, en la foto, unos ataques de, no sé si se ve bien, pero eso es raneo, que es el acto que tienen algunas especies para comer unos herbívoros. Y deja las plantas totalmente deformes. Entonces, al final, el que está con presiones bióticas y abióticas todo el tiempo, y por eso entender su ecología y avanzar un poco más, entenderlo un poco más, está bueno para poder hacer recomendaciones de manejo y conservación. Bueno, ahora vamos a otra parte de la charla, Alejandro. Claro, es una responsabilidad con los forestales tratar de vincular esto de una visión holística, o sea, vincularlo con distintos actores sociales, y uno que no es, por supuesto, nada menor es el turismo, siendo una de las principales fuentes de ingreso, digamos, de actividad hombre-naturaleza, o las personas y la naturaleza, y que, bueno, es parte de un atractivo de la región y en general de Patagonia. Claro. Por eso, esta parte de los procesos ecológicos que hablaba Mónica nos da mensaje de que los bosques son mucho más que un simple número de árboles, empezando ahí. Y hay complejidades que igual las personas que vienen de afuera estarían interesadas en saber, y es bueno que las personas que promueven turismo también lo tengan presente. Nosotros fuimos turistas, ahora somos residentes de la región, llevamos 7 meses aproximadamente, pero en algún momento fuimos turistas y como buenos turistas que querían la Patagonia, buscábamos una Patagonia indómita, así, ver los paisajes. En efecto, mucha de la divulgación y la publicidad que se hace con respecto a la Patagonia es acorde a lo que uno, digamos, encuentra. Y bueno, la parte nativa, ¿no? Los bosques de Lenga, los bosques de Coihue. Pero fíjense en este ejercicio, acá incluso esto reciente, buscan masajes, y acá para los que nos están viendo de afuera y no son de, digamos, no conocen, es una ruta hacia Balmaceda, el aeropuerto de Coyhaique, está retirado de Balmaceda, que es donde está el aeropuerto, y si pueden ver, esta es una imagen que a mí me atrajo en su momento, es este paisaje muy llamativo, muy bonito. Pero esta especie es una especie forrajera que tiene múltiples usos, que incluso puede ser de jardín, que es el lupinus, que le llaman el chocho. Le dicen. Ya, es una especie, pero es exótica, es algo propiamente de la región. Fue introducida. Acá en este cerrito que se ve al fondo, bueno, de esto que se ve así medio pelado, por decirlo así, bueno, ahí hay plantaciones de pino. Entonces, y aparte de esto, todos estos arbolitos así dispersos son laureles o otros. Entonces tenemos una promoción de nuestra región, más bien con componentes que no representan la inmensa mayoría de la naturaleza de ahí. Y bueno, acá en detalle también esta otra fotografía también muestra este paisaje que es hermoso, pero bueno, tiene ese detalle y que también es bueno quizá resaltarlo.
Y esto no ocurre solamente en el norte de la Patagonia, en el sur de la Patagonia, con otras especies, porque en el anterior estábamos hablando con árboles, pero también ocurre con animales. En este caso es el castor, que es una especie, para los que no lo conozcan, en Tierra del Fuego, problemática, invasora, fue introducida en Argentina en el año 1946 para impulsar el negocio de la industria petrera, la cual fracasó, y una vez fracasa, el castor queda solito a merced de millones de hectáreas de bosque para él, sin que nadie lo montara. Muchos años después, ahora se ha convertido en un enorme problema con impactos económicos y una latente amenaza de ingreso al continente. E incluso modelos de hábitat que muestran que puede llegar hasta la región de Aysén si no se controla. ¿Pero qué pasa? Aquí es interesante también la parte, no es solamente... Claro, la parte social. Social, que si nos... Pero esa visión holística, porque si nos quedamos los puramente con la ecología y realmente el bosque y lo estudio nomás, y bueno, tengo logros enormes estudiando el bosque, y olvido también que hay otro componente, quizás no logremos entender a mejor lo que puede llegar a ocurrir. ¿Qué pasa con el turismo, por ejemplo? Para el caso del castor, esto es en Argentina, en Ushuaia, donde promociona, incluso uno lo puede en las calles de la ciudad, o llegando al aeropuerto, visitas de castoreras. Y eso no, es entendible, porque estos animales son ingenieros de ecosistemas y generan impresionantes castores, así como ambientes supremamente desoladores, porque los árboles mueren pie, pero otros no, y son llamativas para el turismo. Entonces, bueno, hay algo, hay que entender lo que está pasando, cuál es ese vínculo. Claro. Porque sí, estos bosques, como decía Mónica, tienen particularidades, son sensibles a muchas cosas, a los incendios. Aparte que el lento crecimiento, o sea, imagínense que de esas semillas años. Y el crecimiento lento, o sea, sin condiciones de un bosque natural con... una plantita no va a crecer más de un centímetro al año. Eso puede, dependiendo de la cantidad de luz, de los lugares, de la condición del sitio, por ejemplo, no crece mucho. Imagínense bajo una presión donde viene un herbívoro y se come en un segundo. Entonces, es importante reconocer eso cuando podemos incluso verlo también en reservas que son de interés turístico. Por ejemplo, en Carlota lo mencionaba, ahí nosotros hace poco estuvimos estudiando allá, por ejemplo, estos son, está la liebre europea, probablemente muchos de ustedes estén familiarizados con ella, este es el conejo europeo, en Aysén, tengo entendido que hay reportes, pero no lo he visto, pero está a lo largo de la Patagonia, incluso llega al norte, bueno, hasta Santiago puede llegar, sí, y claro, bueno, en Magallanes está en varios lugares. El punto es que son dos especies carismáticas, pero muy problemáticas porque son voraces herbívoros que, bueno, se alimentan de las plantas que de alguna forma se están utilizando para recuperar áreas degradadas, y muchas de ellas en sectores de interés turístico, como pueden ser reservas o los parques nacionales. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, después de los incendios que ocurrieron a principios del siglo pasado, impulsados por el mismo Estado chileno, se quemaron cerca de 3.500.000 hectáreas nomás en la región de Aysén, de las cuales muchas de ellas hoy por hoy todavía no se recuperan, por lo menos el bosque que debería recuperarse. En algunas zonas hacia la costa es más probable que se recupere por las condiciones favorables de precipitación, pero hacia los sectores más secos y con estas complejidades de ganadería, presión herbívora, el ciervo rojo, el jabalí, Los caballos. Entonces, todo eso sumado hace que sea muy complicado recuperar el bosque. Y hoy, muchísimos años después de estos incendios que ocurrieron del 38, 40, más o menos, y quedaron años quemando el bosque nativo, hoy por hoy todavía se ve este paisaje que fue tomado, este panorama que fue tomado este año, donde después de décadas todavía sigue la tierra donde pasó el fuego. Estos tubos, que se llaman tubos shelter en inglés, se usan para proteger de ataques de herbívoros y favorecer condiciones microclimáticas de las plantitas que, bueno, se van plantando plantas nativas. Nosotros no lo hacemos, pero lo estamos comunicando para que sepan eso de que, oh, ¿qué es esto? Cuando lo ven, bueno, son generalmente esfuerzos de recuperación del bosque.
Y eso también puede ser visto por turistas, ¿no? Porque esto está en sectores turísticos. A través de las redes sociales. Claro, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, todo eso. Y vamos a hablar ahora, intentar conectar todo este conocimiento de ecología forestal desde el punto de vista turístico. Algo concreto, así ya, con datos crudos. Y en medio de la pandemia se nos ocurrió utilizar estas redes sociales para evaluar cómo los visitantes valoran lo que observan de la Patagonia. En este caso, bueno, vamos a mostrar un estudio de caso en Tierra del Fuego. Como les dijimos, hace poco estamos en SEM, pero bueno, probablemente no va a haber problema de replicarlo. Y vamos a resaltar el tema de los videos que suben los turistas, porque el tiempo que ellos se tomaron de venir a la Patagonia, tomar el video, editarlo y subirlo, no sé, pero un valor asociado claro, a... desde ya observar y poder ya decir, aquí esto es lo que me interesa ver, después de poner este video y compartirlo, claramente hay una... O sea, yo no subo cualquier cosa, yo subo más que nada lo que me interesa. Ojalá pudiera, hay cosas que tal vez va por ahí, no sé, un cóndor y no lo alcanza a ver, pero bueno, son excepciones. En general uno sube lo que más le interesa. Y eso se puede cuantificar, o sea, se puede medir en segundos y en la cantidad de segundos que una persona le destine a una determinada, por ejemplo, en este caso, como la atención, las flores, que son flores de coigüe. Sí, las flores masculinas. Y se puede cuantificar lo que le interesó. Quizás no lo que es preferible, pero sí le llamó la atención al visitante. Y bueno, también se pueden a lo largo ver qué especies hay, dónde está su interés. Y se puede tabular en caso de que un estudio de alguna reserva o de algún lugar donde quieran, sin tener que encuestarlos ni tener que preguntarles, sino ellos mismos proveer la información de lo que les interesó. Y bueno, estos son unos análisis estadísticos, no importa, pero ¿qué tal si categorizamos esos videos subidos o esa información de las redes sociales por origen o, digamos, del lugar de donde vienen los visitantes? Supongamos acá este mapa donde tenemos... categorizado por regiones, estos son una categoría del Banco Mundial, no me lo inventé yo, donde está Norteamérica, Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia Central, el Medio Oriente y Norte de África, y ya el Este de Asia y el Pacífico. Hasta ahora, ¿no? Bueno, estos colorcitos de acá corresponden a estos triangulitos que hay acá. Y estas flechitas que hay acá indican la magnitud del interés que tenían las personas que venían de acá en el lugar visitado, que en este caso es Tierra del Fuego. Entonces, si nos vamos a la figura de la derecha, acá, podemos ver que, por ejemplo, un grupo de personas preferían las montañas, y en este caso son los europeos y los de Asia Central, que básicamente es Rusia. Y aquí más, estos son los norteamericanos, los latinoamericanos, las montañas, agua, como lagos, ríos y los bosques. Pero fíjense los asiáticos, o sea, les encanta tomarse fotos con los carteles, con un pare, con un sedaipazo, entonces, y tal vez uno hace un esfuerzo enorme de llevarlos hasta la loma y lo que ellos quieren es carteles o cosas más urbanas. Y de hecho yo también tenía una foto cuando llegué a la primera vez a Coyhaique, donde está la coordenada. Resalta los carteles también para, bueno, de cara a donde estuviste, qué es lo que hay, pero claro, claramente, no sé, el signo, claro. Es como llama la atención igual, capaz que si uno está en esos países, capaz llama la atención los carteles de allá. Y esto pues es una forma de cómo utilizar la información que ellos mismos proveen
para conocer nuestra oferta de turismo. Y si uno lo quiere detallar, porque, por ejemplo, si me interesa mucho el turismo sustentable, qué especies estoy ofreciendo y cuáles les interesa, bueno, lo podemos analizar descartando la parte urbana y concentrándonos solamente en las especies. Para este caso, los turistas prefirieron por algún lado, bueno, las especies exóticas carismáticas, algunos patos y aves, pero los caballos. Principalmente los de Norteamérica, ¿qué les encanta a los caballos para este sector, para este caso de estudio? Y disculpen las figuras, pueden parecer un poco complejas, pero el mensaje también habla de que existen preferencias entre el género y la edad de los visitantes. Género, en el caso hombre-mujer, no analizamos otro tipo de género porque no se nos dio el método para poder distinguir, pero hay una explicación que puede permitir dar una oferta más focalizada hacia cierto tipo de preferencias, donde, por ejemplo, la mayoría de las mujeres pueden preferir determinado grupo de especies, como por ejemplo las aves, mientras que los hombres podrían preferir otro grupo de especies, como los peces, y los jóvenes, tanto mujeres y hombres, pueden preferir las plantas, las briófitas o los musgos, y los adultos, más bien los caballos. Entonces, eso nos puede hacer una planificación del lugar que estamos teniendo. Claro. Formando redes o paquetes de especies de interés de los visitantes, en los cuales podemos formar un grupo de especies donde tenemos caballos, algunas, no sé, plantas, donde vamos a encontrar personas interesadas en ello, en otro grupo de especies. Acá se ve, no sé si se ve bien, yo soy mal dibujante, pero es un zorrito, y acá en el fondo, en el de azul celeste, hay una persona agachada porque hay un grupo de personas muy interesadas en el turismo de, claro, de los lupa. Mugos, ven ahí los detalles más la lupa. Todo esto a partir de información de redes sociales y conociendo el bosque, porque son especies y obviamente nosotros para las... Claro, nosotros ya conocíamos lugares, conocíamos que había y todo eso, entonces eso ayudó mucho a la interpretación. Así que una reflexión de esto es que, por favor, los bosques nativos cuesta mucho recuperarlos, son ecosistemas sensibles, no solo a la presión humana, sino también al mismo, bueno, el climático también es efecto claro, del hombre. Y su propia dinámica natural, o sea, es como que tiene su particularidad y tiene una variación entre los años también, pero ya de por sí ya es una, son especies que tienen varias presiones, y presionas aún más con especies exóticas, bueno, por supuesto sí. Dificultan muy más su permanencia. Y también observar, creemos que la observar y ver los detalles pueden decir muchas cosas, por lo menos por eso de lo que les comentábamos de las hojas, de las plantas, tenernos un poco y observar y ver que esto puede ser muy variable, cómo encontrar un punto en que encontramos unas cosas, y por más avanzamos un poco más encontramos algo distinto. Así que... ¿algo? Claro, no, sí, bueno, hay distintas formas de unir la información que los mismos visitantes nos pueden entrar, no solamente a través de encuestas o entrevistas o consultas, sino a través de lo que ellos mismos publican de sus medios sociales, que nos permiten armar estrategias para proveer un turismo más dirigido hacia lo nuestro, hacia lo local, por supuesto también manejando lo que también les quieren ver, porque si también quieren ver algo, digamos, como paisaje que mostramos al principio, componentes transformados, bueno, es la decisión de los visitantes. Pero todo esto a través del conocimiento de lo nuestro. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Chiquillos, muchas gracias a ustedes por la tan interesante charla. De hecho, tocaron temas y sobre todo al final, de que me hace mucho sentido, a cómo comunicamos nosotros el destino en base a las imágenes que compartimos, y es todo netamente bosque. O sea, si ustedes ven la promoción, ¿cierto? O los videos que sacamos nosotros como servicio a los diferentes lugares de donde pueden provenir nuestros turistas, la gran mayoría son bosques.
La gran mayoría son bosques, son imágenes que también ustedes mostraron y dan en el clavo justamente en varios puntitos ahí que nosotros también trabajamos directamente. Agradecerle la charla, creo que estuvo súper, súper interesante. La verdad es que uno aprende, también va aprendiendo de todas estas personas, algunos tips realmente de los bosques. Y sobre todo, yo me quedé con una pequeña duda que me gustaría planteársela, chiquillos. Con respecto a los incendios del comienzo del siglo pasado, ¿es posible, tengo entendido que es un poco más lento, pero es posible que se puedan recuperar los bosques de manera natural o sí tiene que haber una intervención de parte de nosotros como raza humana, llamémoslo así, para poder ayudar a recuperar estos bosques quemados? Uy, bueno, hay varias cosas. Una de ellas es que quizá uno debe asistir, ayudar, o sea, al lugar que pueda quizá regenerar de forma natural, donde, por ejemplo, la presión de herbívoro podría, si uno aísla, quizás puede esperar una recuperación natural, porque muchas veces, no sé, donde están las liebres, están las pocas plantas que hay y se las comen. Entonces quizás ver como estrategia de erradicar esta especie exótica o aislar, quizás uno puede esperar una recuperación natural, pero también depende de variables físicas también y del clima, que a veces no favorecen. Por ello también los desafíos es como restaurar y proveer plantas y poder hacer un seguimiento a esta restauración también. Bueno, para el caso de la región de Aysén, yo creo que es más factible que la recuperación pasiva, es decir, que no hagamos mayor intervención y que dejemos que la naturaleza se recupere solita, es más factible en las zonas de costa, debido a precipitación y a un mayor, digamos, intercambio de nutrientes, aportes incluso del mismo del mar. Y especies que más especies que quizás pueden ser avanzar más en la sucesión ecológica. Claro, pero hacia el lado, yendo hacia la estepa, donde es más seco, ahí, en mi opinión, creo que hay una memoria ecológica. Creo que esa palabra se entiende. Porque una vez cambia, porque los incendios destruyeron no solamente la cobertura, digamos, que se ve la de arriba, sino abajo. Y eso, de alguna forma, favoreció prácticamente un grupo de plantas, por decirlo así, que no van a ceder. O sea, ellas se van a quedar y todavía, después de tantos años, siguen ahí. Así que yo no esperaría más años. Porque, de hecho, yo hice mi tesis de maestría hace 10 años en el lago Carlota y también estuve por la región de Lagos. Volví 10 años después a la misma reserva, a las mismas parcelas de estudio y no, ni siquiera puedo jurar, tengo las fotos, donde no creció nada. Así que yo no esperaría más. ¿Por qué no crece nada? Porque el ambiente transformó. Entonces, el viento, la presión del viento, también afecta las plantas. Entonces, ya no está esa protección de los árboles grandes. Entran herbívoros. Entonces, apenas una planta logra sobrevivir, la muerden, se la comen. O la deforman. Por ejemplo, la liebre europea. Es una plantita, logró sobrevivir. O sea, una planta pero tuvo la más suerte que pum, pasó por ahí una liebre, ¡ah, qué suculenta plantita nueva! Está bien verdecita, me la voy a comer. Se come el ápice y al comerse el ápice, que a veces se puede comer todo el tallo, matarla directamente, al comerse el ápice, la planta, que es una estructura, digamos, de la cual depende hacia dónde se van los recursos de la planta. Entonces, por decirlo así, para entendernos. Entonces la planta deforma, y empieza a sacar laterales y termina siendo un repollo. Entonces ustedes pueden tener una planta de 20 años de un 30 centímetros o más años. Entonces no va a crecer y no creció. Entonces eso es demasiado tarde. Nosotros hemos superado umbrales que son irreversibles. Y para en algunas zonas de la región, porque en otras, como decía Mónica, se puede recuperar. Claro, o sea, si uno ve que se está regulando algo y puede frenar presión, porque al final son quizá uno de los mayores
dice que perjudican esos herbívoros, la presión herbívora, porque es alimento al final. Y entre más paso que hay de animales, eso puede, ¿cómo se llama?, limitar el desarrollo del bosque. Pero ahora, depende del lugar también, porque si no crece nada... Ahora, ojo con bosque y plantación. Porque acá lo que crece son las plantaciones. Okay. Los pinos. O la rosa mosqueta. O en unos sectores el radal, que son otro tipo de árboles que bien si son nativos, el radal, la rosa mosqueta y el pino. Son exóticos. Claro, depende. Entonces, bueno, uno dice, oh, creció, se recuperó el bosque. Oye, pero ¿qué se está recuperando? ¿El bosque nativo anófagos? ¿O claro, rosa mosqueta? ¿O pino? Entonces, si uno piensa en los nativos, porque para decir, tengo un bosque, planto lo que me dé más rápido, pero si quiero tener nativo, pues por supuesto. Y conlleva más tiempo también el nativo. Claro. 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 Ya superamos esos umbrales de degradación. O sea que en algunos sectores, nada que hacer. El hombre tiene que intervenir para ayudarle a la naturaleza. Muchas gracias, chiquillos, por responder esa pregunta. Y me dicen que tenemos una pregunta por las redes sociales que va a aparecer ahora. Dice Alexandra Paola, ¿dónde puede encontrar esta información de las preferencias de los turistas? Este, tengo entendido que es como una investigación propia de ustedes, si nos pueden comentar un poquito. Sí, un artículo de investigación publicado, que es, bueno, podríamos compartir el link del artículo, y creo que lo tenemos también lo tenemos en inglés y en español. Sí, una nota. Es una nota. ¿Podríamos compartir el link? Sí, y con muchísimo gusto podemos compartir la tabla o la forma en que se hace el análisis. Pero sí, nosotros la información que tenemos es abierta, o pueden escribir al correo del CIEP y con muchísimo gusto la podemos compartir. Sí. Todo eso está publicado en artículos científicos y en una nota de divulgación. Perfecto, igual ese, si tienen obviamente el link lo vamos a dejar en esta, como queda grabada la charla, la vamos a dejar en los comentarios y para que la gente pueda tener acceso, porque realmente nos presentaron algo que es bien interesante, y sobre todo estas investigaciones finales, los cruces que están haciendo respecto a cómo nos estamos visualizando en redes sociales, por ejemplo, que hoy en día está muy de moda YouTube, Facebook, Instagram, sí, TikTok también, que están saliendo muchos influencers mediante TikTok, reconociendo también los propios destinos y atractivos que tenemos en la región. Ese cruce es súper interesante con respecto a una investigación científica que hacen ustedes. Sí. Sí, no, es súper útil y no, entiende muchas cosas también. Y también eso, es lo bueno que exista que estemos en el momento de redes sociales también, porque se puede conocer mucho más y compartir mucho más también. Nosotros también usamos redes sociales para compartir nuestras investigaciones, porque creemos también, este intercambio también está bueno, de distintos puntos de vista. Sí, bueno, y sobre todo que la pandemia nos, o sea, hizo ser creativos, ¿no? O sea, hoy en día ya algunos no quieren saber de videollamadas, pero otros encontramos las videollamadas algo genial. Pero también este tipo de estudios donde no tenemos contacto con las personas, pero podemos conocer lo que quieren las personas. Incluso personas que no hablan el idioma. O sea, yo no hablo chino, no hablo mandarín, no hablo árabe, no tengo ni idea. Pero utilizo estas herramientas, Google y otras páginas web, para poderme comunicar. Así ellos no sepan, pero bueno, obviamente, pueden saber qué es lo que les interesa o les interesó de su visita. Son personas de todo el mundo. Y uno, cuando hicimos análisis, encontramos personas, algo genial, pero también cosas realmente llamativas. Claro, cosas así, místicas. Espirituales. Espirituales, claro. Sí. Gente viajando, pasándose el cuerpo, viajando por el mundo. Entonces uno, claro, dice, bueno, esta persona viene hasta la Patagonia por un tema espiritual. Es que de hecho hay productos turísticos que se basan en, son más experienciales, si bien digo, baños de bosque, ¿cierto? Visita a reservas naturales, y se está dando ese tipo de turismo también, como también de un tiempo a esta parte hemos tenido turismo científico, gente que viene a investigar, o mismos geólogos que vienen de vacaciones.
lo puedo decir con conocimiento de causa. Antes de entrar al servicio yo fui guía, y varias veces me tocó viajar con geólogos, yo de guía, pero terminé aprendiendo yo respecto a cómo era la formación de la Patagonia, cómo se estaba formando y por qué cada uno de nuestros cerros o nuestras montañas están de esa forma. Entonces, de un tiempo a esta parte, el turismo ha ido variando mucho. Y efectivamente, redes sociales y el cruce de datos que hicieron es lo que hoy día tenemos que también aprovechar para poder comunicar, ¿cierto? Y para poder comunicar tanto nuestro destino como los atributos y como también poder ir conociendo más allá y también poder entregar una mejor información a cada uno de nuestros turistas que nos visitan acá en la región de Aysén, específicamente nuestro destino, el destino Aysén Patagonia. Tenemos hartos saludos, tuvo muy buena acogida la charla, chiquillos, ahí hay zonas corruptas. Y nada, saludos. Agradecerle, desde Chaitén nos ven igual. Qué bueno. Esperamos ir pronto. Ahí Alexandra, dentro cuando están. Claro, cuando estábamos. Ah, vamos a ver, me dieron conejo, bueno. Qué bueno. No decían que no dicen no había conejo, pero... Pero claro, eso también es bueno para ir registrando los puntos. Bueno, tener básicamente conciencia de que hay que tener cuidado. O sea, son animales que son carismáticos, y obviamente hay que tener ciertas precauciones para que no se dispersen y puedan conocer los impactos posibles, porque tal vez no podemos hablar de impactos, ¿no? Así, algo, no, o sea, pero sí podemos hablar de quizás que pueden existir impactos que puede tenerlo presente, así como decir, bueno, puede pasar si dejamos que esto avance. Claro, y sobre todo también dar a conocerlo, aparte de justamente en esta instancia, a nuestra gente que trabaja en el campo, porque efectivamente se ven muchas veces las especies que sabemos, algunos que no son muy, no bienvenidas, sino que tienen ciertos impactos negativos, y la información justamente de lo que ustedes también presentaron hoy día es súper importante para ellos. Así que, chiquillos, los dejo. No sé si quieren hacer algún cierre antes de despedirnos. Pues estoy buscando los links, no los teníamos a mano, pero no sé si los puedo dejar después o por qué. Sí, no hay problema. Sí, la podemos mirar. Nos puedes dejar el link después, te lo pedimos por interno y después nosotros lo adjuntamos abajo al final de los comentarios. Pero, o sea, aclaración, es un artículo científico, o sea, bueno, lo escribimos en inglés y la nota está en español. Ahí están los datos, pero si de verdad quieren la información, ya digamos, pueden hablar con nosotros. O sea, sí, estamos abiertos a que escriban un correo, le pasamos la tabla de la base de datos a las personas que estén interesadas y de alguna manera les explicamos cómo hicimos las figuras, pero para que tengan presente que información que les vamos a compartir son artículos. Muchas gracias, chicos, ambos profesionales del Centro de Investigación del Ecosistema de la Patagonia, ¿lo dije bien? Sí, el Ecosistema de la Patagonia. Sí. ambos profesionales e investigadores, quienes hoy día nos mostraron un poco acerca de la ecología de los bosques nativos de Aysén Patagonia y nos acercaron un poco a qué estamos viviendo en este mundo, ¿cierto?, de los bosques, esta mezcla entre turismo y ciencia que se da muy interesante para poder ir, como es nuestro objetivo, mejorando el relato, pero también conociendo, ¿cierto?, conociendo y dando a conocer a los residentes, a los turistas, a los prestadores de servicio, qué es lo que tenemos directamente acá en nuestro destino. Agradecerles a todos la convocatoria de hoy, ¿ya? Y me dicen que vamos a mostrar la próxima charla. Ahora la tenemos por ahí, Cote, el afiche de la próxima charla. ¿O no? ¿Me están corroborando? Sí. Vamos a tener, porque esta no es solamente una charla, les cuento, Alejandro y Mónica, sino que tenemos otra charlita más, ¿ya? Buscamos exactamente el mismo objetivo, ¿cierto? Con mostrar más bondades, sobre todo científicas, de nuestros destinos. Así que ahí el equipo está preparando el afiche
para que se lo podamos mostrar y dejar los invitados también a que siempre estén atentos a nuestro Facebook de Ser Natura y Ser. Nosotros estamos constantemente compartiendo tanto las actividades que hace el equipo como invitándolos a participar y las campañas que siempre tenemos en cuanto, por ejemplo, me acuerdo ahora, registro, donde estamos en plena renovación de patentes. Aquí vamos a tener la próxima charla, la ruta geoturística del Valle Exploradores. Ya estuvimos con Fabián Burlón y Alexandra Salazar, quienes nos van a volver a hacer una charla bien interesante y también voy a estar acompañándolos a ellos. Así que los dejamos súper, súper invitados a esta próxima charla. Cote, la fecha, si me la puedes dar. Un segundito. Otro segundito más. Vamos a ver para confirmar exactamente la fecha y poder entregársela el 5 de agosto. Muchas gracias, Cote. El 5 de agosto tenemos esta charla, entonces, la ruta geoturística del Valle Exploradores. Están todos invitados a poder participar. Y por el mismo link, ¿cierto? Por nuestro Facebook Live de Ser Natura y Zen. Compártanlo, nosotros lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes. Un último avisito a nuestros prestadores de servicios que están atentos, estamos en pleno proceso de renovación de patentes, no se olviden, me recordé, para que mi colega de registro ahí pueda hacer toda te le pueden llegar las actualizaciones de patentes. Aquí estuvimos entonces con Alejandro y Mónica del CIEP, quienes hoy día nos presentaron una hermosa charla y nosotros llegamos hasta acá, les agradecemos a todos quienes están en vivo en nuestro Facebook Live y los esperamos el 5 de agosto para esta otra charla. Un gusto poder gracias. Entregarles esta información, que tengan buen fin de semana y disfruten de las bondades de nuestro destino en Patagonia. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Chao.